Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy AJ Locomí, como ya lo saben, hace rato no lo sacaba video, pues estaba muy ocupado, pero pues estoy aquí con un nuevo y delicioso video para que lo disfruten. Así que empecemos. Bueno, mi gente, hoy les vengo a hablar del choque de miradas. Es algo incómodo, no sé si a ustedes les ha pasado, mentira, a todos nos ha pasado. Y chocar miradas con alguien que no nos gusta o que nos cae mal, eso es feo. Pero chocar mirada con alguien extraño en la calle y tú como hombre, chocar mirada con otro hombre mirando al infinito, cuando que chan, choca mirada con ese man, y el man se queda como que también, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ay, me hago el muerto. Ah, no, mentira. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tú lo único que imaginas, dices, eso, pues madre, va a pensar que soy gay. Tú no, tú lo único que como hombre haces esto. Bien, alza el dedo y dice bien. Y el man también dice bien. Uno sabe que el man también está incómodo y es algo feo. O cuando estás mirando 10 minutos hacia el vacío y justo choca mirada con alguien y le pica un ojo por coincidencia. O sea, como que, ay, Dios mío, uno dice no. Te convierte en una pasiva muerde almohadas. Dije, ojalá que no me pegue en mi cara. Yo todo brusquito de cara, Dios mío, ay, Dios. Pero el man te pica un ojo y te tira un beso y te convierte, se casan y se convierte en el amor de tu vida. Ah, mentira, mentira. No, pero es como cuando vas con una chica y la chica bien choca mirada con otra y la otra viene riendo y te dice, ah, esta boba siempre me ve y se ríe. ¿Cuántas veces te ha pasado? Uno le pregunta. Te dice, no, esta es la primera. ¡Cállese, sapo! Así pasa. Pero tú te descuidas 2 segundos y papá y ella, ah, muere tan trenzada, ya hay un cual duende la haya amarrado allí y tú no te vayas como hombre, no se le vaya a ocurrir separar a esas viejas, porque sabe que lo cascan, papi, usted recibe más golpes que ellas dos juntas. Usted nunca ha visto, cuando dos viejas están peleando por tripa, nunca ha visto al dueño de la tripa separarlas, porque él sabe que se la cortan y la que gane queda saltando y gritando, es mía, es mía. Él sabe, por eso él se queda 3 cuadras por allá en su moto, esperando que se separen o manda un amigo a ver quién gana, porque él sabe que la que menos esté brava con él, con esa se queda. Ajá, el hombre inteligente, es un sabio, sabe que no se le tiene que cruzar al ganado. Bueno, también hay tres tipos de personas con las que usted no se puede cruzar miradas. La primera es una garra. Usted sabe que no cruza mirada con garra y por fisgón le pegan sus 3 puñaladas. Ah, ¿qué te pasa, piro? Cha, 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 por fisgón. Pero usted no le puede tener miedo a la garra. Siempre mira abajo, pero sin miedo, porque las garras y los perros huelen el miedo. Te lo coge, cha, cha, por gallina. Y posiblemente lo robe y lo viole. Ay, no, mentira, no, 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 mentira, es jodiendo, es jodiendo. Otra persona con la que no puede cruzar mirada, viejo, o gente, es con un vendedor ambulante. Esa gente tiene la labia. Usted cruza mirada con él. Papi, cruzamos mirada. Es el destino, papi, usted quiere esto. Usted termina con unas tangas que con la primera lavada se estiran y unos lotes en la luna. Sabe que sí, esa marca la tienen clara. Y otra persona con la que no puede chocar mirada, y esta es la más importante, es con alguien que no que esté alzando algo pesado. Usted choca mirada con esa persona y ella con la mirada te dice, ayúdeme. Y vos lo ves con tanta tristeza que uno dice, no, hágale, hágale. Y usted termina cargando lo más pesado, ese perro le ha dado más pesado a usted. Y como que al final tú le dices, no, pues este man me va a tirar que 10 pesos para la gaseosa. Dice, gracias, mijo, ni un vasito de agua te da. Uno está esperando también la comparsa, el televisor, qué buena onda. Cuando usted llega con el dolor de la espalda de su casa y sin nada. Bueno, mi gente, ya saben, cero chocadas de mirada. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!